Abu Muhammad cayó mártir y su sombra permaneció sosteniendo el arma con el dedo en el gatillo. El compañero del mártir Qasem Soleimani abogó por hacer coincidir su partida con el aniversario del asesinato de su camarada de causa y de lucha. Haj Qasem Soleimani me dijo: tú también ya eres mayor, no busques nada más en esta vida. Lo mejor es concluir el trayecto como mártir. Así le respondí que estoy implorando a Dios que al final sea ese mismo, como mártir. Más de 3 décadas de su vida las pasó el hijo de la ciudad de Sennan al servicio del eje de la resistencia. Era un general inteligente e influyente y tiene crédito por la fuerza del Frente de Resistencia y sus victorias en Siria, Líbano y Palestina en la actualidad, por lo que Israel intentó anteriormente de asesinarlo 2 veces, pero fracasó. La entidad sionista pagará el precio de sus operaciones militares y la respuesta a ellas tendrá su momento, lugar y manera adecuados. Nuestra respuesta será categórica y eficaz y frustrará los planes de la entidad sionista. La presidencia, la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenaron el asesinato del Sayed Reza Mousavi y subrayaron que Israel debe estar preparado para pagar el precio de este crimen. El Sayed Reza fue un luchador activo en las últimas décadas. Es un mártir, sacrificó su vida por el camino de Dios. Fue asesinado a manos de la entidad más criminal, hipócrita y maliciosa del universo. Horas después del martirio del Sayed Reza, varios ciudadanos se congregaron frente al Consejo Supremo de Seguridad Nacional exigiendo venganza por el mártir, mientras los periódicos iraníes lamentaron al Sayed Reza como el soldado desconocido y el nombre del mártir se convirtió en la etiqueta más popular en las redes sociales de Irán. Como un intento israelí de encubrir su derrota en Gaza y un intento de debilitar el eje de la resistencia en Siria y Líbano, un objetivo que los líderes aquí afirman que nunca se logró y no se logrará.